Frankl describió los elementos fundamentales para el desarrollo de una función política, entre los que se encuentran la descentralización institucional, gestión y asistencia social, acompañamiento de la sociedad civil en sus diferentes actividades y la representación social de la población a todos los niveles. En este mismo orden explicó todos los aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de ejercer la política en integración del Estado y la sociedad. Trabajar por el bienestar integral de cada comunidad debe ser una prioridad. Aunando esfuerzo en todos los poderes del Estado dominicano, agregó el congresista de la Cámara Alta. Para finalizar, Frankl indicó que su función política es buscar el bienestar común de todos los ciudadanos de manera consensuada entre los diferentes actores y sectores de la sociedad, entre otros detalles. Y que aquí en el Politécnico, y que eso pueda tener la aprobación y el interés del gobierno central y con la política pública establecida en la ley de educación para la ley de Politécnico, que es la alianza público-privada. Esa alianza público-privada va a estar, que es ahora que se trae la aplicación con los fideicomisos, eso no va a ayudar mucho. La alianza público-privada. Pero esa alianza público-privada es posible ¿con quién? Como mencionaba ahorita José Cerulle, el sector privado. El sector privado juega un papel, pero decía Jacqueline importante en esto.